acá en la plazoleta, en la Mérida. Estoy acá en el medio. ¿Qué hotel? ¿Quién está estacionando? Sí. Demasiado, ¿qué les puedo decir? Les puedo decir lo que siento, que es que si estamos todos unidos vamos a poder cambiar algo para los que quedan, porque Reni ya no está, tantos otros que ya no están, y tal vez esta vez es decir un basta ya, que se vayan del hospital los doctores que no tienen amor por nuestros hijos, que no tienen amor por la gente, que se vayan, que se jubilen, que se retiren. Las mamás sabemos que el amor cura. Sabemos que a nuestros hijos muchas veces los curamos con el amor que le damos. Entonces, si los doctores no tienen amor, si los doctores están, como sabemos que pasa en el hospital, que están en una habitación con televisión, doctoras tejiendo, doctores mirando tele, sabiendo que hay gente en la guardia, lo sabemos por gente del hospital, personal del hospital, de mucamas, doctores, cocina, de todos lados del hospital nos han dicho: siento vergüenza lo que pasa dentro del hospital. No son todos, pero hay muchos que no les importa nada. Los ven en una pantalla, ven la guardia con 4, 5, 6 personas esperando y no salen a atender. Uno supone que están operando, que están ocupados, que no dan abasto. No es así. Es el desinterés. Es un desinterés total. No tienen un poquito de humanidad. Yo ya lo dije, ya lo saben, yo lloré la noche del domingo. Lloré y le supliqué al doctor para que le haga a Renata un análisis de sangre. A Renata le bajó la fiebre el doctor, le inyectó dipirona para bajarle la fiebre. Su cuerpito se estaba defendiendo como podía y con esa inyección su cuerpito se rindió, no se pudo defender más. ¿Por qué no hacen lo que tienen que hacer? ¿Por qué no dan ibuprofeno y por qué no nos hacen un análisis? ¡Ay! Tienen todo para hacerlo, no lo quieren hacer. Les pido que esta marcha no quede hoy acá, que nos juntemos y que hagamos algo, que le exijamos a las autoridades que haya un cambio en el Hospital del Bolsón a partir de hoy. No perdamos ni un vecino más por falta de atención, por falta de amor.
Cada vecino, el Bolsón, como dicen, el Bolsón es solidario, el Bolsón siente mucho. Así que eso, bueno, lo agradecí, le agradezco a los vecinos el estar tan cerca nuestro acompañándonos. ¿Y cuál es, ustedes qué piensan como familia? ¿Esto se va a volver a repetir? ¿Caerá en el tiempo? ¿Cuál es la idea? Ángel, como familia y yo, yo como vecina del Bolsón, yo soy vecina del Bolsón, soy mamá y soy candidata también. Estoy en una lista. ¿Qué momento? ¿Qué momento? Porque uno es un todo, no puede encerrarse en su casa y decir yo soy solo mamá. Nosotros vivimos en una sociedad y creo que si esto se va a volver a repetir o no, depende de nosotros, depende de los vecinos, a todos los oyentes que están ahora escuchando. Yo les quiero decir gracias por haber salido a las calles del Bolsón, pero también les quiero decir que si nosotros salimos a levantar nuestra voz para que nos escuche alguien, para que nos escuchen los gobernantes a nivel provincial, a nivel que sea, porque no tenemos una respuesta de nuestro gobierno. El Bolsón sale a la calle pidiendo seguridad, porque nuestro gobierno no nos da seguridad y porque nos terminamos peleando entre nosotros, entre los vecinos, tratando de resolver los problemas, y para eso está el gobierno, para eso tenemos un intendente. ¿Sí? Y que se escondió durante 4 años y a cada problema tenemos que salir nosotros. Nosotros sabemos que deberíamos haber tenido un hospital como nos merecemos hace 20 años atrás. Y creo que tienen que hacerse cargo. Las autoridades no se pueden esconder atrás de una pared, no se pueden encerrar en una oficina. Porque si pasó algo muy grave en el Bolsón, no es la primera vez que pasa algo grave en el hospital. Entonces, si yo fuera intendente, lo primero que tengo que hacer es pedir que se separe a las personas involucradas del cargo hasta tanto se sepa qué responsabilidad tuvieron o no. Tomar alguna decisión, buena o mala, pero no podemos seguir estando con un gobierno que no toma ninguna decisión. Por eso nos obliga como vecinos a salir a la calle, a salir a llorar, a salir a pelear, a salir a hacernos escuchar. Necesitamos un gobierno que se haga cargo de los problemas que tiene el Bolsón. Por eso yo, a pesar de mi dolor de madre, estoy acá y voy a estar al lado de Juan Carlos porque estoy convencida que necesitamos un intendente que le resuelva los problemas al Bolsón. Que tengamos un hospital como nos merecemos, la seguridad que merecemos, las viviendas que merecemos en Bolsón. Y vos decime, Ángel, ¿cuántos candidatos viste marchando al lado del pueblo? El candidato nos representa, nos acompaña, tiene la obligación de estar al lado nuestro. Hubieron solo 2 candidatos. ¿A dónde estaban los demás candidatos del Bolsón? Tienen que estar al lado de la gente, al lado del vecino, haciéndose carne propia el reclamo de la gente porque es su pueblo. Entonces decime vos, ¿a dónde estaban? Escondidos, como estuvo escondido el intendente durante 4 años a cada reclamo de la gente, escondido sin dar una respuesta. ¿A dónde estaba Bruno Pugliano, tan cercano al gobernador, no tuvo ni siquiera el coraje para marchar al lado de los vecinos de su pueblo, como dice, porque ni siquiera tiene el coraje para decirle al gobernador el hospital que necesitamos, lo que necesita la gente del Bolsón, qué va a lograr en 4 años para el Bolsón? ¿Sabés qué, Ángel? Mi sentimiento es nada. ¿Qué nos van a traer al Bolsón? Nada. ¿Qué nos va a traer Caleuche? Nada. Más basura, más desorden, lo que tenemos ahora. Perdón que hable con esta crudeza, me lo permito, por todo lo que pasé, es lo que siento en el corazón y lo que le quiero decir a la gente. Que piense bien a quién va a votar, porque el futuro de Bolsón depende de nuestra elección. Porque lo único que tenemos como vecinos, la única herramienta que tenemos, sí, que puedes hacer una pausita. Por eso yo, una mamá, una vecina que no es de la política, estoy acá acompañando a Juan Carlos porque voy hasta el fondo, porque es lo único que podemos hacer para tener un Bolsón como el que todos queremos, como el que necesitamos. Lo que quería decirte que en realidad el Poder Ejecutivo tiene de alguna manera su injerencia en lo que ha sido, además, el que resalta el comunicado.
es un enorme placer estar con todo el equipo que acompaña a Juan Carlos Martínez, nuestro candidato a intendente en el Bolsón. Tienen la posibilidad de hacer un cambio en esa ciudad tan hermosa de la Patagonia, porque en cada lugar de la Argentina necesitamos ese cambio que va a ser el cambio de la Argentina. Con Mauricio como presidente y con Juan Carlos como intendente del Bolsón. Estos son días en que llegarán a tus puertas aquellos agoreros de soluciones mágicas, palabras suaves y manos dispuestas. Son días en que debemos pensar en los años que vendrán sin olvidarnos de los años que pasaron. Poner en la balanza cuáles fueron nuestros logros como sociedad y los fracasos. Traer a la memoria las promesas realizadas y lo cumplido. Hoy estamos en el umbral de los cambios necesarios para la realización de proyectos. Estamos en tiempo de aceptar esta realidad que nos rodea o rebelarnos contra aquello que nos ha hecho mal y nos ha dividido. Creer en nosotros mismos es un desafío. Saber que tenemos en nuestras manos y en nuestras decisiones lo bueno o malo que vendrá para nuestra ciudad. Eso es lo que nos debe hacer reflexionar y dar el paso justo que nos deje de frente a un futuro de progreso, desarrollo, crecimiento y bienestar. Los cambios son necesarios cuando lo presente ya no sirve. Los cambios deben ser para cambiar radicalmente una realidad y no cambiar para que nada cambie. Los cambios deben venir acompañados de las ideas de una generación que busca nuevos aires. Hoy te proponemos ese cambio. Hagámoslo juntos. En este desafío nadie podrá solo. Hay mucho por hacer, por reconstruir, recuperar confianza, volver a creer, saber que es posible la convivencia y los proyectos. No dejemos que la desidia y la inoperancia nos quite la fuerza para cambiar para bien. No dejes que el miedo te impida pensar con libertad. No dejes que la dádiva de hoy te cierre los ojos al futuro. Venimos a proponerte que cambiemos, por renovar las esperanzas de los hombres y mujeres que cada mañana salen a buscar su trabajo, por los jóvenes que van a un secundario o universidad, por los muchos jóvenes que hoy están en sus casas sin tener una salida, por nuestros productores y empresarios que han visto cómo se desvanecían sus esperanzas y esfuerzos. Cambiemos por los que les han robado sus sueños y su seguridad, por nuestros ancianos que pusieron su esfuerzo y coraje. Cambiemos hoy para que mañana nuestros hijos puedan contar que hubo una generación que no tuvo miedos y se atrevió al desafío de hacer que todo sea mejor. Lo que está por venir es mejor si vos y yo nos ponemos en la brecha y nos proponemos que el Bolsón y Argentina vuelvan a ser la ciudad y el país de las buenas oportunidades para nosotros y para los que vendrán. Como verás, todo depende de nosotros. Junto a Juan Carlos Martínez, Mauricio Macri, vos y yo.